Mañana tendrán lugar en Castilla y León tres conciertos que merecen ser destacados, dos de ellos en Valladolid. Placebo, que presentará su último trabajo en la Feria de Muestras y será el único concierto que ofrezcan en Castilla y León. La otra cita musical, también mañana en Valladolid, será en el Museo de la Ciencia. Carlos Goñi, Revolver, interpretará los temas de su último trabajo, 21 gramos. Y en Segovia, con motivo del 35 Festival Internacional de esa ciudad, la soprano Ainhoa Arteta regalará al público de la ciudad del acueducto su extraordinaria voz. Seguimos hablando de música, pero ahora la que interpreta la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La nueva temporada ofrecerá espectáculos para todos los gustos y abonos que se ajustan a las exigencias de cada cual. La orquesta por primera vez amplía su programa a 20 conciertos por temporada, es decir, hay 20 programas diferentes. Hemos procurado que haya directores y solistas para todos los gustos y esa ha sido un poco nuestra filosofía, ¿no? El que cada persona encontrara en la temporada de la Orquesta Sinfónica Castilla y León un programa que le satisfaciera o que le gustara especialmente, ¿no? La soprano española Ainhoa Arteta será mañana uno de los grandes atractivos del Festival de Segovia, un referente obligado de la cultura segoviana. Un esfuerzo más por conseguir la Capitalidad Europea 2016. Con una imponente carrera artística a sus espaldas, avalada por multitud de galardones y convertida ya en una de las mejores voces operísticas del momento, Ainhoa Arteta será una de las principales estrellas del Festival Internacional de Segovia. Nacida en Tolosa, la soprano cuenta con un destacado currículum que inicia con su debut operístico en Estados Unidos en 1990. Desde entonces, su carrera se ha desarrollado internacionalmente en los principales teatros. Ha actuado junto a las principales voces e intérpretes del mundo y cuenta en su haber con numerosos premios. Would you help me stand if I saw you in heaven? Los asistentes mañana al patio de armas del Alcázar podrán disfrutar del recital que la soprano vasca ofrecerá, junto con el pianista Rubén Fernández Aguirre, pianista natural de Baracaldo con una dilatada experiencia al piano junto a prestigiosos artistas. El programa musical que presentan mañana por la noche supone la celebración de dos grandes aniversarios. En primer lugar, el inicio de los procesos de independencia de la mayoría de los países latinoamericanos. Y en segundo lugar, el 50 aniversario del nacimiento de Isaac Albéniz. Time can break your heart, have you begging, please. Después de conquistar a los públicos más exigentes en auditorios y óperas de todo el mundo, Ainhoa Arteta visita la capital del acueducto, un apasionante viaje cultural a través de la voz de nuestra soprano más internacional. Y continuamos con música porque os anunciamos que mañana Placebo estará en Valladolid y son muchos los que disfrutarán con su rock alternativo y con su último trabajo, Battle for the Sun, considerado por muchos críticos como el mejor de su carrera.
A principios de los años 90, un grupo de jóvenes músicos afincados en Londres se conocen y comienzan a tocar juntos. Con su primer álbum homónimo, traspasan las fronteras de lo independiente y conocen el éxito masivo. Hoy, con 15 años de carrera a sus espaldas, Placebo ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo. Claramente influenciados por Tom Waits o David Bowie, que les apadrinó en sus comienzos, la banda londinense consigue rápidamente un sonido propio y fácilmente identificable, gracias al particular timbre de voz de su cantante Molko, a sus elaboradas letras y a la base rítmica de sus composiciones, a caballo entre el glam, el rock y la electrónica. Canciones como Every You, Every Me, The Bitter End, Pure Morning o Special Q han marcado a toda una generación. En su último disco, Battle for the Sun, Placebo da un giro más agresivo a su música con la incorporación de un nuevo batería, Steve Forrest. Brian Molko considera que con este sexto álbum de la banda hacen un disco sobre la elección de vivir, de salir de la oscuridad a la luz, pero sin olvidar que la oscuridad es una parte de lo que eres. El grupo británico se siente orgulloso de este nuevo trabajo y esperan una buena reacción del público ante el mismo. Me siento muy optimista al respecto y creo que reaccionarán de manera muy positiva. Quiero decir, te motivas más al hacer música cuando piensas que es algo de calidad, ¿sabes? Con este último trabajo, Placebo estará mañana por la noche en la Feria de Muestras de Valladolid, siendo el único concierto de la banda en Castilla y León. Una oportunidad única de ver uno de los mejores directos del momento. El último trabajo de Revolver, 21 gramos, sonará en directo mañana en Estival. Un disco muy suyo, ya que lo produce, canta, compone y toca casi todos los instrumentos, dejándonos el peso de su alma. Total, 21 gramos. Y todo aquello que no tiembla no está vivo. Cuando alguien muere, 21 gramos se desvanecen del cuerpo. Dicen que ese es el peso del alma. Si mi alma se larga y me deja en la calle desierta, 21 gramos de más en el aire y de menos en mí. Eso dice Carlos Goñi en la canción titulada así, 21 gramos. También es el título de su último álbum. Aunque salió al mercado en 2008, le sigue dando de sí para dar conciertos. El último, mañana en Valladolid. Yo prometo soñarte mientras duerma y dormir hasta que estés aquí conmigo. El patio exterior del Museo de la Ciencia será el escenario de este concierto, incluido dentro de la programación Estival 2010. Con 21 gramos, el Springsteen de Valencia, de adopción porque nació en Madrid, Carlos Goñi alcanzó la docena de discos, todos ellos con un sonido propio que oscila entre el pop y el rock, pero siempre con toques de los más variados estilos musicales, que country, al fado y pasan por el jazz, o incluso el tango en este último disco publicado, que será protagonista del concierto de mañana en Valladolid. Contra mi oído, recordándome con cada nueva ola, que tú estás aunque no estés aquí conmigo,
Decir que 21 gramos es el último trabajo de Carlos Goñi en el mercado no es del todo cierto, porque el pasado 15 de noviembre publicó Años no es nada, un sumario de sus dos décadas formado por 4 CDs con sus canciones más representativas y algunos temas inéditos. Se me acaban las monedas, ironías de vivir. A contratiempo, Hay besos, Clarisa o Pasa el tiempo serán algunos de los temas con los que podrá disfrutar el público vallisoletano mañana por la noche en el Museo de la Ciencia. Todos ellos, por cierto, escritos, producidos e interpretados por él mismo. Y es que las cosas parpadean y se mueven, y todo aquello que no tiembla no está vivo. Yo temblaré hasta que me muera si así vienes. Vente conmigo y pasa el tiempo, y mientras pasa considero que es una falta de respeto y un engaño tan ruin. Ambientada en una pequeña localidad castellana, La Casa de los Amores Imposibles nos narra la historia de una bella joven condenada al desamor, aunque enamorada y con ansias de venganza. Una novela de Cristina López Barrio. Cristina López Barrio, escritora madrileña, se dio a conocer en el mundo literario con su primera novela, El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, obra juvenil que le llevó a conseguir el segundo premio Villa Pozuelo de Alarcón. Ahora, con La Casa de los Amores Imposibles, la escritora da un salto a la narrativa adulta y se lanza al mercado internacional. La autora nos confiesa que su pasión por la escritura y la lectura le viene desde niña, cuando Antonio Machado y sus Campos de Castilla le inspiraron para escribir sus primeros poemas. Desde entonces no ha dejado de lado el papel y la pluma y confiesa que gracias a la escritura se puede transportar a otros mundos. Me gusta mucho escribirlo porque la fantasía no es como que me puedo soltar más la melena, ¿no? Y puedo crear, hay menos reglas para mí, entonces creo mundos fantásticos, los personajes hago lo que quiero con ellos, ¿no? Y sin embargo, cuando en la literatura adulta, digamos, como que tengo que frenarme un poco más, ¿no? Y poner un poco más el pie en la realidad. López Barrio escribe pensando en su público, poniéndose en su piel, investigando y, ¿por qué no?, sintiendo. Y es que no hay escritor que se precie que no ponga en sus obras un pedacito de sí mismo. Hay muchas cosas mías, desde luego. Una cierta tendencia a la nostalgia, ¿no? que también arrastro desde que era joven, este gusto también por la fantasía, por la magia, pues yo creo que todo esto está presente en mis novelas y desde luego es mío, claro, de mi personalidad. La Casa de los Amores Imposibles narra la historia de una maldición, la de las mujeres de la familia Laguna, mujeres condenadas a sufrir el desamor generación tras generación, hasta el momento en el que una de ellas da a luz a un varón. Nos encontramos con una historia llena de magia, una obra que llevará al lector por los senderos de la pasión, el odio, la tragedia y la venganza. Pues espero que la lean, que guste, que la disfruten, que odien, amen, disfruten con las Laguna como yo lo he hecho. Y con eso quedo contenta. El MUSAC nos propone un nuevo ciclo audiovisual dedicado a difundir la obra de los autores descubiertos en la reciente edición de Punto de Vista, uno de los festivales de cine documental más innovadores y significativos del panorama nacional. Una carretera que se hunde en un embalse. Bajo el agua, el Valle de Riaño y otros 9 pueblos que quedaron anegados en 1987. Este primer plano anticipa la idea de expectativas y caminos que no llevan a ninguna parte y con la que juegan los 3 jóvenes autores de Los Materiales, la próxima película que podemos ver en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
La historia reciente de Riaño está marcada por la traumática construcción del embalse que anegó a este pueblo original en 1987. Junto a él, diferentes pueblos del valle fueron también cubiertos por las aguas. Javier, Luis y Natalia pasaron un año explorando la zona. El premio de Jan Vigo a la mejor dirección del Festival de Punto de Vista de Pamplona se lo concedieron a estos tres jóvenes por la arriesgada combinación que propone entre reflexión histórica, conciencia del presente y utilización de los medios cinematográficos. Una dinamización con humor de los convencionalismos del documental histórico y propone un viaje donde priman las percepciones y el misterio. La posibilidad de disfrutar de un gran concierto de música clásica está ahora más cerca debido al gran número de citas que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León tiene programadas y a unos nuevos abonos. Os lo contamos. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León no cesa en su afán por hacer de la música clásica un atractivo cultural para todos aquellos que aún no la han descubierto en todo su esplendor. Para ello, ha introducido innovaciones, oportunidades para todos los públicos, tal y como afirma su gerente, Félix Alcaraz. La orquesta por primera vez amplía su programa a 20 conciertos por temporada, es decir, hay 20 programas diferentes. Hemos procurado que haya directores y solistas para todos los gustos y esa ha sido un poco nuestra filosofía, ¿no? El que cada persona encontrara en la temporada de la Orquesta Sinfónica Castilla y León un programa que le satisfaciera o que le gustara especialmente, ¿no? Porque un poco nuestro objetivo, lo global, es crear nuevos públicos y llegar a todos los públicos de la comunidad. Entonces, para ello, no solo hemos trabajado con la programación, sino que también hemos trabajado con los abonos. Hemos creado tres abonos nuevos, aparte de los que ya existían, y de momento pues están teniendo muy buena acogida, por lo que estamos muy satisfechos. El abono de bienvenida es uno de los que mejor está funcionando, aunque como novedades a considerar, el de proximidad y la opción del 717 en el caso de los menores de edad, tampoco se quedan atrás. Bueno, un poco hemos partido a la base de segmentar todos los públicos que tenemos e intentar cubrir las necesidades que tiene cada uno de estos públicos. Entonces, en primer lugar, hemos creado el abono de bienvenida, que el abono de bienvenida es el abono con el que realmente queremos crear nuevos públicos y que además lo estamos consiguiendo, lo que nos llena de orgullo y satisfacción. Este abono consiste en una selección de 7 conciertos de temporada que están especialmente pensados para aquellas personas que se acercan por primera vez a la música sinfónica, es decir, son obras más fáciles, más espectaculares y que no son las típicas obras que, para entendernos, asustan a la gente o que la gente sale del concierto diciendo no he entendido nada, no me ha gustado. Hemos buscado el efecto contrario. Y aparte, para completar esto, hemos puesto una charla previa a cada uno de estos conciertos para que la gente conozca las claves de la música que va a escuchar. Las regiones leonesa y salmantina tienen desde hace años facilidad para acceder a todo tipo de melódicas actividades culturales. Sin embargo, la Hostil va más allá y ha pensado en acercar su talento a las provincias de Palencia, Segovia, Zamora, Ávila, Soria y Burgos. Hemos creado el abono de proximidad porque esta es la Orquesta Sinfónica Castilla y León y se debe a todos los públicos de la comunidad. Por tanto, ya que la orquesta no puede ir a todos los sitios, pues hemos intentado que sí que todas las personas de diversos puntos de la comunidad se puedan acercar aquí. Hemos puesto un autobús gratuito desde todas las capitales de provincia, excepto León y Salamanca, porque ya tienen temporada propia de la orquesta. Y bueno, es un abono que también estamos muy contentos porque está funcionando muy bien y tenemos ya un autobús desde cada uno de estos puntos de la comunidad. Esta temporada la Orquesta Sinfónica de la comunidad ha tenido en cuenta cada detalle, también la forma de hacer que los más pequeños se entusiasmen con la música. Así, el abono 717 pretende facilitar la armonía, y nunca mejor dicho, entre las diferentes familias. Pretendemos cumplir otro de nuestros objetivos, que es abrir la programación de la Orquesta Sinfónica Castilla y León a los públicos más jóvenes, y en este caso entre 7 y 17 años. Y para ello lo que hemos hecho es montar un abono con el cual todos los abonados de temporada pueden traer a niños y jóvenes entre 7 y 17 años a todos los conciertos con un descuento del 75%. Lo didáctico y lo extraordinario se combinan en un programa que se desarrollará, como ya es habitual, los jueves y los viernes, probando también suerte algunos sábados para averiguar la preferencia del público.
una serie de indiscutibles novedades y ventajas a través de los abonos que desde el Centro Cultural Miguel Delibes nos recomiendan. Yo creo que es importante, es muy importante de hecho, que toda la familia disfrute en conjunto de un concierto, porque un concierto es algo que no solo se tiene que disfrutar, sino que se tiene que compartir. Es decir, muchos de nosotros cuando vamos a un concierto del que salimos encantados, es como un partido de fútbol, luego lo tienes que comentar. Entonces, por tanto, pensamos que el núcleo familiar al completo es el que disfruten al completo de una experiencia como un concierto sinfónico, creemos que es muy positivo y que nos puede ayudar a cumplir nuestros objetivos y a crear este público y a fidelizarlo. Ya lo saben, niños, principiantes, aficionados, en definitiva amantes de la música, pueden adquirir hasta el 22 de septiembre ese particular pasaporte a un viaje por el maravilloso mundo de la afinación.